Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación que como siempre pues estáis atentos a las convocatorias. Y en este lugar y en este espacio tan emblemático para Palma, pues les voy a explicar un poquito qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en este maravilloso polígono industrial que tenemos los palmeños y las palmeñas, tanto en el polígono Mataché como en el polígono Garrotal. Estamos en una zona donde la mayor parte de las empresas desarrollan su actividad. Palma del Río, si por algo se caracteriza, es por tener una intensa actividad económica aquí en el polígono. Aquí tenemos empresas del sector agroindustrial, empresas del automóvil, empresas auxiliar e incluso tenemos negocios de restauración y hospedaje. Quiero decir con esto que tenemos un magnífico polígono industrial. Un polígono industrial que aloja en torno a 200 empresas. Este polígono pues empezó ya hace unos 30, 40 años. Al principio era, bueno, pues sacar la industria del casco histórico, esos fueron los orígenes, y poco a poco ha ido creciendo, de manera que hoy tenemos, como digo, unas 200 empresas. Pero lógicamente este polígono ha ido creciendo y ha ido mejorando físicamente, y hoy le vamos a presentar una de esas mejoras. En concreto, y con fondos EDUCI, hemos desarrollado unas actuaciones que se basan en mejorar los espacios verdes. Ya hace tiempo que se estableció un paradigma en el que una zona industrial no tiene por qué ser una zona fea. Antes ibas por los polígonos industriales y parece que tenían que ser zonas feas, deprimidas. No, queremos zonas industriales verdes, y precisamente una de las actuaciones que hemos acometido con fondos de la EDUCI es ampliar las zonas verdes que tenemos en nuestro polígono, que ya teníamos zonas verdes, pero que hemos ampliado y concretamente la hemos mejorado en una superficie de unos 6.000 metros cuadrados. Una es esta, en la que ahora mismo nos encontramos, que es la entrada a Palma del Río por el polígono viniendo de Fuente Palmera, que son en torno a 2.400 metros, donde se han plantado, se ha creado esta zona verde y se han plantado una serie de árboles, fundamentalmente palmera, pino, adelfa y zonas de descanso. Zonas de descanso posiblemente para cuando las personas que trabajan y quieren, bueno, pues salir a tomar el bocadillo, salir a descansar, salir a despejarse, que tengan un espacio donde, bueno, pues estar a gusto y tomar el sol en invierno o descansar un poco de su dura jornada cuando necesite tomar contacto con el entorno. Bueno, pues estas zonas verdes, como digo, se han ubicado tanto en la carretera de acceso a Fuente Palmera como también en la carretera de Écija, en la zona sur del polígono. Además, se han hecho una serie de arreglos en el pavimento, en las calles, en los pasos de peatones. Y también, muy importante, seguir dotando de servicios al polígono. El polígono ya lleva unos años que llegó la fibra óptica, llegó el gas natural. Bueno, pues ahora va a llegar también lo que es el transporte urbano. Se han ubicado para que se pueda venir al polígono en transporte urbano, se han ubicado dos paradas, una en Matachel, aquí junto al restaurante El Ancla, y otro en el Garrotal, junto al restaurante Hermano Zamora, dos paradas de autobús que van a permitir traer el servicio de transporte público hasta la zona donde hay, como digo, en torno a 200 empresas. Son muchas las personas que vienen a trabajar todos los días aquí al polígono y de esta manera lo van a poder hacer en transporte público. También lo pueden hacer desde el carril bici en bicicleta, puesto que el carril bici ya llegó hace un par de años también al polígono. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que estar continuamente mejorando nuestro polígono industrial, porque no en balde es el pulmón, uno de los grandes pulmones de la economía de Palma del Río. Tanto es así que además de estos fondos europeos a través de la EDUCI, estas mejoras que he comentado en las calles, en los rótulos, en las letras corpóreas de acceso a Palma del Río a través del polígono, bueno, pues además de estos arreglos y mejoras, especialmente en zonas verdes,
por un importe en torno a 240.000 euros, también en breve vamos a seguir acometiendo más mejoras. Entre otras, hay otro proyecto que también es de la EDUCI, que consiste en cámaras de videovigilancia. Bueno, pues una parte de esas cámaras de videovigilancia que estarán en Palma del Río se van a ubicar aquí en el polígono. También otro proyecto que comenzará en breve es la mejora del aparcamiento de camiones. El ayuntamiento en su día construyó un aparcamiento para vehículos pesados, conocido popularmente como el aparcamiento de camiones, donde hay muchas empresas que utilizan este servicio. Bueno, pues vamos a seguir mejorando este aparcamiento de camiones, concretamente la zona perimetral, la zona de los hidrantes, oficinas. Son servicios que hay que dar, en este caso, al sector del transporte, y lógicamente, mientras mejor esté este equipamiento, mejor servicio daremos. Con esto lo que quiero decir es que ahora mismo tenemos en torno a unas 200 empresas que están aquí día a día dando empleo, buscando desarrollo económico para Palma del Río, y desde el ayuntamiento pues lo único que podemos hacer es mejorar este espacio de diferentes maneras, mejorando sus calles, mejorando los servicios y haciendo lo posible por sumar para que estas empresas, estas personas, estos empresarios y empresarias tengan todas las posibilidades para seguir creciendo, de forma que su ayuntamiento ha estado, está y estará. Concretamente, ahora mismo estamos precisamente con las líneas de ayuda que se han ofertado para mejorar, y aquí en el polígono pues tenemos diferentes líneas de ayuda. Una de ellas era precisamente instalarse por primera vez en el polígono. Pues ha habido empresas que se han instalado, concretamente 5 empresas que se han instalado en el polígono y que por lo tanto pues han recibido estas ayudas. Así pues, el ayuntamiento va a seguir impulsando, como no puede ser de otra manera, los polígonos de Palma del Río, en este caso el polígono Mataché y Garrotal, y lo va a seguir haciendo, por ejemplo, con espacio e infraestructura como el centro tecnológico que recientemente, bueno, pues también se ha completado con todas las empresas, y en breve vamos a seguir sumando, seguir fortaleciendo el polígono, y lo vamos a hacer instalando en el Seneca un equipo de técnicos que van a seguir estando a disposición del desarrollo económico de Palma del Río. En la parte de arriba del Seneca van a estar los técnicos, y en la parte de abajo van a ser nuevos locales para que se instalen, en este caso, pues nuevas actividades para seguir desarrollando la economía palmeña. Con lo cual estamos cerrando un poco el círculo al desarrollar un polígono que es un gran foco de creación de empleo. Hoy día Palma del Río tiene 8.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social, y muchas de ellas vienen aquí a trabajar diariamente. Por lo tanto, lo que queremos es facilitarles este espacio, hacer un polígono amable, un polígono agradable, un polígono donde cuando vengas a trabajar, pues vengas a un entorno que realmente te guste estar, que no sea como antes se decía, esos polígonos que había en las afueras de los pueblos, que bueno, que era un poco deprimente. Nuestros polígonos tienen que ser verdes, tienen que estar muy bien dotados de servicios, y lógicamente ese es el papel que va a hacer y va a seguir haciendo este ayuntamiento. Polígono, y a partir de esas propuestas de mejora, por ejemplo, por citarle un ejemplo, cuando nos dijimos de rotular las calles, pues nos pidieron que la rotulación, además del nombre de la calle, también se mantuviera el nombre que tenía la calle inicialmente, que es un número, es una letra. ¿Por qué? Porque ellos ya en su escritura pues tenían sus instalaciones en la calle A, aunque la calle A se llame ahora Naranja Cadenera. Y bueno, siguiendo ese criterio, pues lógicamente lo hemos mantenido. O a la hora de establecer las zonas peatonales, ahí no hemos podido de todas formas responder a su petición. Ellos nos pedían que aquí en la carretera se pusieran 2 semáforos para cruzar de un polígono a otro. Le hicimos la petición a la Junta de Andalucía, pero nos dijo que no podía ser. Por lo tanto, esa petición pues no ha podido ser ejecutada.